El Carnaval 2024 llega en esta próxima edición sin tiempo para recoger los belenes y los árboles de Navidad. El 8 de febrero llegarán los Juanes y a mediados de noviembre es mucha la actividad que hay ya entre los carnavaleros en la confección de sus fantasías. Con mucha actividad también en las manos de Bisi, Pilar y Mari Carmen, las tres monitoras de la Universidad Popular que desde hace décadas se ocupan de la elaboración de los banderines de carnaval. Un trabajo que comenzaba en el pasado mes de octubre pensando en el diseño de esta edición, contando para ello con la ayuda de José Miguel Díez en la elaboración del mismo. Este año empieza antes y hemos tenido que empezar el trabajo antes. Empezamos con el diseño, con José Miguel de la Casa de la Cultura, que nos lo hace, y viendo lo que nos iba gustando y ya viendo las telas a por los materiales. Señalan las monitoras de los talleres de bordado a mano y a máquina y de corte y confección que tras más de 20 años encargadas de la confección de los banderines siguen intentando que cada año sea novedoso, incorporando nuevas técnicas y hacer así especial este codiciado premio carnavalero. El banderín van hechos a password de aplicación. Utilizamos las telas y el papel este, que es termoadhesivo, que es pergamano, se adhiere a las telas que previamente hemos calcado con los dibujos, con el boceto. Van recortados y luego se plasma y se arma el puzzle. Y ya pasa Pilar con la máquina que lo perfila todo. Porque hemos cambiado de técnica, que hacíamos otra técnica antes. Las tres, cada una sabe su técnica, entonces pues es más fácil trabajar así, porque lo que no sabe una, pues lo sabe la otra. Han perdido, dicen, la cuenta de los banderines que han elaborado en estos 24 años, pero siempre satisfechas de saber que el día de la entrega de premios de los desfiles ondean en el escenario con el deseo de todos los participantes de hacerse con él. Si son 24 años más o menos. 24 años más o menos. Y como de pequeños, antes hacía uno, pero llevamos unos años que se hacen tres, más el de adultos, pues no sé, no hemos hecho la cuenta. No lo sé. Un trabajo que realizan fuera de su horario de trabajo, tras las clases que imparten en la Universidad Popular. Una labor con la que dicen que disfrutan a pesar de las horas de dedicación. Pues Pilar y yo hemos terminado, y Mari Carmen también, a las 8, nuestro trabajo. Y nos hemos reunido aquí hasta, no sabemos, solas. Intentamos aprovechar las horas que estamos sin alumnas. Claro. Para poder adelantar lo más posible. Los talleres y los que viernes no por las mañanas, pues también estamos aquí haciendo. Es que banderín. Esto con las alumnas no se puede hacer, con ellas porque no. Las tienes que atender a ellas. Sabemos que es un trabajo que tenemos que hacer, no esperamos a que nos digan, que nos manden a hacerlo. Nunca nos mandan nuestros jefes nada, ¿eh? Nosotras sabemos cuándo tenemos que arrancar y ya está. Sí, que nos encanta. Sabemos que lleva mucho trabajo, pero la verdad es que luego que nos gusta mucho. Cuando lo hacemos estamos contentas de hacerlo.